Fue uno de los grandes ganadores de la noche y además se llevó su primer galardón por su trabajo como actor. Lo escuchamos, ¿no? Vamos a escuchar a Suar y también a Griselda Siciliani, que aunque no ganó como mejor actriz protagónica en drama, se llevó varios premios en su programa por Farsantes. Los escuchamos. Sí, porque había mucho candidato. Mucho candidato, ¿eh? Adrián Suar, solamente vos. Adrián Suar, solamente vos. Volca, el 13. Hola, chicos. Bueno, Adrián, Griselda, el balance de lo que fue esta noche de Los Tatos. Muy bueno, la verdad que fue para el 13, fue una gran performance y la verdad que estoy muy contento. Pero esto tiene los premios, nos juntamos, nos ponemos contentos, nos vamos bien y mañana hay que seguir trabajando para el año que viene. Felicitaciones por este personal que te llevas. La verdad que es el primero, nunca me había pasado, muy contento. ¿El dato del nombre también está bueno? Que sea Tato Bores el nombre del premio, ¿eso también te da un orgullo especial? Sí, claro, lo quería mucho a Tato. ¿Es la mejor manera de terminar el año? Digo, un año intenso, con grandes éxitos, solamente vos, también Farsantes. La verdad que sí, ¿qué opinas vos? La verdad que sí. La verdad que sí. Es la primera vez que gano un premio como actor en toda mi carrera. Bueno, a juzgar por los trabajos que hice. Era lógico que nunca me iban a dar nada, pero uno, Martín, viste que va mejorando y los años te van poniendo mejor. Adrián Suar se llevó el premio por mejor actor de comedia por Solamente Vos, la ficción más vista del año. Felicitaciones, más que merecido también. Por supuesto, muy divertido realmente sus palabras, como siempre.